Hola a todos y bienvenidos un día más a un Trading Map para el 15 de septiembre de 2017. Bueno, tal como decíamos ayer, pues estamos en el mercado alcista y la superación de los máximos nos llevaría a marcar nuevos máximos. Así ha sido, pero al parecer el mercado profesional ha empezado a abrir posiciones cortas que se confirmarán durante el día de mañana, pero ya lo veremos cuando veamos los gráficos. De momento pasemos a ver las noticias. Mañana viernes 15 de septiembre, pues en principio solo tenemos una noticia importante, que son las ventas retail y son las que moverán mercado. Saldrán a las 15:45, o sea que a partir de esta hora, pues a partir de las 4 podemos empezar a operar. Gráficos ahora. Gráfico diario. Bueno, como veis, ayer contemplábamos que la superación del máximo intradía pues nos llevaría a marcar nuevos máximos, como así ha sido, y ahí el crudo pues ha empezado a subir, como veremos en un time frame de 5 minutos, por lo cual yo no he visto posibilidad de entrada y después ha empezado a caer. Por lo cual tampoco he visto posibilidad de entrada, ya que está el mercado alcista y los time frames inferiores eran alcistas, por lo cual decidí no hacer ninguna operación. No obstante, en la superación y la barrida de este 50-50, pues es una típica maniobra que hacen los profesionales, es decir, llega a un nivel psicológico importante como es el 50-00, barren hasta el 50-50 y a partir de ahí el mercado empieza a caer y se han quedado con todas las posiciones cortas, así que arreando para abajo que gerundio. Bueno, pasamos a ver un time frame inferior. Ah, bueno, de este gráfico solo comentar una cosa más, que si mañana finalmente giramos al básico podemos tener aquí un cruce en el estocástico con una divergencia y una vela de rechazo. Vale, todo esto confirmaría lo que estamos diciendo, que el crudo puede venir a retestear este nivel, vale, o incluso el 49 48, bueno, por aquí andará. Además hay que tener en cuenta que mañana es viernes, por lo cual hay muchas posiciones que se han cerrado hoy y mañana pues se cerrarán, por lo cual la gente que ha entrado en este nivel es muy probable que haya deshecho aquí y ya estén cortos para atrapar esta bajada. ¿Hasta dónde puede llegar esa bajada con este time frame que tenemos aquí? Pues ya que lo tenemos, vamos a mirar. Vale, el 48.75 y 48.74 son niveles a vigilar. Vale, ya ves que tenemos aquí el 40.26, que ya es una resistencia al ser los máximos de la semana pasada, pero esos son los niveles que deberíamos vigilar y hasta donde debería llegar el crudo en un retroceso retesteo de este nivel. En los time frames inferiores pasamos a ver. Bueno, en 4 horas se ha formado un evento G-Star, vale, vela de rechazo en zona de máximos, que además coincide con estos máximos de aquí y por lo tanto podemos denominar que es un triple techo. Queda mañana por confirmar que pierde este canal que viene trazando aquí y que se vaya abajo, vale, a retestear este nivel, que no lo ha retesteado, ya que esta subida ha sido continua y no ha dejado apenas oportunidades de entrar, ni ha hecho una rotación a la parte baja del canal. Vale, time frame de una hora.
Bueno, aquí empezamos a ver las primeras signos de debilidad. Aunque el precio aún se mantiene por encima de la media, pues ya nos empieza a indicar que la cosa no marcha todo bien. No obstante, esto puede ser una simple rotación a la parte baja del canal. Va a marcar un nuevo máximo mañana. Vale, esto se antoja difícil ya que en el timeframe superior veíamos que estábamos muy sobrecomprados y con una divergencia que nos está diciendo que podemos tener una reversa el día de mañana. Pero bueno, nunca se sabe. Lo que está claro es que la pérdida de los mínimos de hoy sí que llevará al precio a marcar nuevos mínimos. Y ya con esto acabamos. Teníamos aquí los niveles 50, 40, 51 y 52 son niveles de resistencia. Y si para abajo 49, 63, 49, 26, que es el máximo de la semana pasada, y 48, 42. Y así llegamos al final del día de hoy. Así que nos vemos mañana en el mercado. Un saludo y buen trading.